Muy bien, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy vamos a tener el curso de Historia del Perú, recalcando que este es el tema anterior, ¿verdad? ¿Te acuerdas que habíamos nosotros avanzado un tema y nos faltaba, ¿verdad? Uno en el medio. Ya, este es el tema que falta, la resistencia incaica o también conocido como los incas de Vilcabamba. En tu librito lo vas a ver como tema 18. Tema 18, la sublevación de Manco Inca y los Incas de Vilcabamba. Vamos a ver qué es lo que pasó durante todo este proceso, inmediatamente después de la captura de Atahualpa. Vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Sí? Empezamos. Primero, recordamos un poquito sobre los sucesos que ocurrieron, ¿no? Ya el Inca Atahualpa capturado. Ya el Inca Atahualpa capturado. Intentó comprar su rescate, todo, pero esto no fue beneficioso para él. Es por ello que más adelante el Inca Atahualpa fue sentenciado a ser quemado vivo. Se negó a ser quemado vivo, se bautizó con el nombre de Francisco y más adelante le dieron la pena del garrote o estrangulamiento. Entonces, una vez muerto el Inca Atahualpa, Francisco Pizarro nombró a un nuevo Inca, a Túpac Hualpa. Francisco Pizarro necesitaba llegar hasta el Cusco, porque supuestamente allí era esta ciudad llena de oro que es lo que él buscaba. Para ello, él no conocía obviamente la ruta y decidió nombrar a un nuevo Inca para que este Inca lo condujese hasta el Cusco. Túpac Hualpa, a los cuales los españoles lo llamaban Toparpa, era hijo de Huayna Cápac y a la vez hermano de Huáscar. Túpac Hualpa condujo en el camino a Francisco Pizarro, pero rápidamente fue asesinado por el general de Atahualpa. Toparpa fue asesinado por Calcuchímac. Este, quien era general de Atahualpa y que todavía se mantenía firme, leal a su Inca muerto, fue rápidamente capturado y condenado a ser quemado vivo. Entonces Pizarro decidió nombrar a un nuevo Inca. ¿Para qué? Para que éste obviamente lo guíe hasta el Cusco. Al nuevo Inca que va a nombrar va a ser a Manco Inca. Lo va a nombrar como líder supuestamente de todo este territorio y a la vez como aliado. Manco Inca creía que los españoles llegaban a devolverle el Tahuantinsuyo. Pero en este transcurso del viaje, Manco Inca se va a dar cuenta que las ambiciones de los españoles son diferentes, son distintas, a lo cual va a decidir ya no aliarse con los españoles. Por ello, se va a dar la llamada rebelión de Manco Inca. Manco Inca se dio cuenta que los españoles llegaron para quedarse, que otras eran sus intenciones, mas no devolverle el imperio del Tahuantinsuyo. Y además, porque era constantemente abusado. En el camino, lo abusaban constantemente. Lo golpeaban, lo maltrataban, lo pateaban cuando dormía. Incluso se cuenta que mientras dormía le apagaban las velas en la cara. Entonces era constantemente humillado. Y esto no era pues digno para un supuesto líder del Tahuantinsuyo. Aparte que ninguna de sus opiniones contaba. Era un gobernante sin voz ni voto. A lo cual, por estas causas, Manco Inca decidió rebelarse contra los españoles. Llegaron al Cusco. Pizarro saqueó el Cusco. Luego de eso, Pizarro se dirigió hasta Lima, abandonó el Cusco y dejó en el Cusco a sus hermanos. Dejó en el Cusco a sus hermanos. Primero, Manco Inca
decidió atacar el Cusco. La primera acción que decidió en su rebelión, Manco Inca decidió atacar el Cusco. En el Cusco, en 1536, ataca esta ciudad, ataca la capital incaica y toma como su fortaleza a Sacsayhuamán. En Sacsayhuamán se queda allí con sus hombres, pero rápidamente los españoles también intentan recuperar Sacsayhuamán. Lamentablemente, el Cusco no pudo ser tomado, debido a que los españoles tenían el apoyo de las etnias rivales. Te había contado que había muchos grupos los cuales no estaban de acuerdo con el dominio inca, y por ello decidieron ayudar a los españoles para también supuestamente liberarse. Pero este apoyo, más adelante vamos a ver que fue con la intención de liberarse, pero no los liberaron. Más bien fue todo lo contrario. Se dio todo lo que es el virreinato y y todo este maltrato contra los indígenas. Entonces, el Cusco no pudo ser tomado por Manco Inca debido a que los españoles tenían el apoyo de los indígenas rivales de los incas. En esta batalla, en este ataque al Cusco, destacan dos soldados. Uno, que es el Inca Cahuide, uno de los incas más temerarios y respetados de la época incaica, Cahuide, y Juan Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. En esta batalla ambos murieron. Cahuide luchando y defendiendo Sacsayhuamán y Juan Pizarro muerto en batalla en este enfrentamiento. Mientras ocurría este ataque al Cusco, mientras ocurría este ataque por parte de Manco Inca en el Cusco, Manco Inca había enviado a su general Kisu Yupanqui. ¿A dónde? Lo había enviado hasta Lima, porque en Lima se encontraba Francisco Pizarro. Aquí Kisu Yupanqui intentó tomar la ciudad de Lima. Avanzó hasta lo que hoy es el cercado, hasta el río Rímac, y derrotaron a los españoles en la batalla de Atocongo. Pero Francisco Pizarro rápidamente se reforzó y pidió ayuda y pidió apoyo a las etnias del lugar. Pizarro logró derrotar a Kisu Yupanqui en una segunda batalla. En la batalla del Cerro San Cristóbal, Francisco Pizarro logró vencer a Kisu Yupanqui y también matarlo en batalla. Luego de las derrotas, tanto en Cusco como en Lima, Manco Inca prefirió abandonar la lucha y refugiarse en Vilcabamba. Vilcabamba se encuentra cerca a la ciudad del Cusco. Esta fue considerada como una ciudad sagrada. Es por ello que Manco Inca decidió refugiarse en dicho lugar. A partir de allí, los incas de Vilcabamba fueron progresando. Incluso, durante esta época, se empezó a desarrollar el enfrentamiento entre pizarristas y almagristas, que lo vimos la clase pasada, ¿te acuerdas? Este enfrentamiento. Manco Inca, ya en Vilcabamba, decidió refugiar a un grupo de almagristas. Mientras se iba desarrollando este enfrentamiento entre propios españoles, Manco Inca recibió a un grupo de almagristas que lamentablemente terminarían traicionándolo y asesinando a Manco Inca. Posiblemente quien lo asesinó fue Gómez Pérez, el almagrista Gómez Pérez. Ante esto, Manco Inca fue embalsamado y conservado en la ciudad de Vilcabamba. Tras la muerte de Manco Inca, ya incluso había terminado estas guerras civiles, ya se había establecido incluso el virreinato del Perú, su hijo, Sayri Túpac, inició nuevamente las acciones contra los españoles, pero
Zairi Tupac fue un poco más no fue tan agresivo, no fue tan bélico, no fue tan problemático. Más bien quiso realizar la paz. Quiso realizar la paz y aceptó una entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza en 1558. El virrey le ofreció la encomienda de Yucay. Una encomienda es un territorio en el cual dentro de ese territorio hay un grupo de indios, los cuales le van a servir, le van a servir, le van a rendir, van a estar a cargo del encomendero, que sería el dueño de la encomienda. Entonces el virrey Hurtado de Mendoza le ofrece la encomienda de Yucay con la condición que Zairi Tupac abandonara Vilcabamba. Zairi Tupac acepta esta propuesta, incluso hasta se bautiza, se volvió cristiano y en 1560 falleció. Después de su muerte, se va a reiniciar nuevamente las acciones violentas, ya que con su hermano Titu Cusi Yupanqui, hermano de Zairi Tupac, tomó nuevamente una posición belicosa frente a los españoles. Se reinició la resistencia. Titu Cusi Yupanqui, sorry chicos, a la par que se iba desarrollando este movimiento de Titu Cusi Yupanqui, se desarrolló también un movimiento conocido como el Taki-Oncoy, iniciado por el indio Juan Chocne. Al Taki-Oncoy también se le llamaba la enfermedad del baile, ya que este movimiento religioso, lo que buscaba era regresar a la gloria del Tahuantinsuyo, regresar a los dioses del Tahuantinsuyo. Recuerda que los cristianos y las misiones evangélicas que se iban dando en el Perú buscaban pues eliminar todos los dioses antiguos y colocar a Dios, a Jesús, como único Dios. Entonces, con este Taki-Oncoy lo que se buscaba es regresar a los dioses antiguos, regresar a la antigua religión incaica y por supuesto también expulsar a los españoles y a toda esta cultura, a toda esta cultura incaica, disculpa, expulsar a los españoles y toda la cultura que habían traído. Entonces, esto se realiza a la par que se iba realizando la rebelión de Titu Cusi Yupanqui. El virrey Lope García de Castro entra en conversaciones con Titu Cusi Yupanqui y le ofrece firmar la paz, a lo que Titu Cusi Yupanqui acepta. Firma la paz de Acobamba con el Inca. Y Titu Cusi Yupanqui decide hacerse cristiano. Además, además, permitió que muchas misiones religiosas ingresaran hasta la zona de Vilcabamba. Es decir, permitió que se empiece a cristianizar, que se empiece a evangelizar a los indios de Vilcabamba. Más adelante, Titu Cusi Yupanqui enfermó gravemente y falleció. El último, Túpac Amaru, primero, fue el último, o bueno, es conocido como el último inca de Vilcabamba, ya que este se enfrentó duramente a las fuerzas españolas. Túpac Amaru primero se enfrentó duramente a las fuerzas españolas, pero tuvo que enfrentar a uno de los virreyes más duros del virreinato, que fue Francisco de Toledo. Francisco de Toledo estaba determinado a exterminar a todos los incas rebeldes. Por eso es que Francisco de Toledo rápidamente capturó a Túpac Amaru primero, gracias a sus capitanes Hurtado de Arbieto y García de Loyola, capturó a Túpac Amaru primero y lo decapitó públicamente en la ciudad del Cusco en 1572. Por ello es que Túpac Amaru I
Es conocido como el último Inca de Vilcabamba. Con ello termina la rebelión tanto de Manco Inca como de los Incas de Vilcabamba. Recordamos, chicos, que este es el tema 18. Es el tema que nos faltaba. ¿Sí? Entonces, chicos, espero que haya quedado todo entendido. Desde aquí, un fuerte abrazo y nos despedimos hasta la tarde para poder responder todas nuestras preguntitas. Bye, chicos. Cuídense. Bye, 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 bye. Eso es todo, amigos.